Desde 1996 se restringe cada año la pesca del bagre rayado en el río Magdalena en los meses de mayo y septiembre para favorecer la preservación de esta especie diezmada por su gran demanda entre la población. Por ello, algunos pescadores ven afectada su actividad diaria. Pues porque no hay trabajo, entonces toca siempre salir por ahí a pescarlo. Aunque es clandestino, siempre la policía a uno le prohíbe que lo coja, pero uno qué más hace la gente. Los centros de comercialización en los municipios del Magdalena Medio también sienten el impacto de la medida. La gente persigue mucho el bagre porque supuestamente que es muy, muy delicioso, que tal cosa, pero no. Ahora los ribereños deben modificar su menú y buscar en el Boca Chico la mejor opción para su alimentación. Los porteños estamos muy acostumbrados a comer pues el pescado porque es muy tradicional. Y pues, pero sí, es una buena manera de conservar pues el ambiente y las especies que pueden estar en extinción. El no cumplimiento de la veda es considerado como un delito y se castiga con prisión de 4 a 9 años y multas hasta de 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Son aproximadamente unas 700 familias en el municipio de Puerto Berrío las que devengan su sustento de la pesca en el río Magdalena y que se ven afectadas con esta determinación. Desde el municipio de Puerto Berrío, Benjamín Pelayo, Teleantioquia Noticias.